Hola, youtubers, os habla Metal Mister Forever. En esta ocasión os quiero enseñar un pequeño programa que sirve para poder visualizar todos los componentes de hardware que tengáis en vuestro PC. El programita se llama Spexy, este que veis aquí abajo. Y ahora os lo abro. Me ha gustado mucho por su simpleza, también porque pertenece a una casa que me gusta mucho, que es Piriform, que no son nada más ni nada menos los mismos que hacen un programa tan bueno como es el CCleaner, como este que veis aquí, que ya os he recomendado a través de mi canal. Bueno, os enseñaré un poquito lo que podéis ver dentro de este programa, llamado Spexy, que es muy sencillo de utilizar, como podéis ver, una vez lo abrís. Se divide en estas secciones en las que podréis ver un detalle, un sumario, ¿vale? De todo lo que os aparece en vuestro hardware y luego por separado podéis ir accediendo a diferentes partes del hardware que tenéis instalado. ¿Vale? Todo esto es lo que podréis encontrar. Una de las cosas que me ha gustado también es porque podéis ver la temperatura de algunas partes de vuestro PC, que esto siempre es importante, ¿vale? Y detalles, con sus nombres y bueno, cosas que a veces se utilizan, para poder mejorar vuestro ordenador. Bueno, os pondré la dirección de la página de descarga en la descripción del vídeo. Bueno, ahora lo que tenéis que ir es a vuestro navegador favorito. En mi caso yo utilizo el Google Chrome y lo hago más que nada por el traductor automático que tiene, ¿vale? No es nada más que por otro, porque visito muchas páginas que son en idiomas diferentes y al tenerlo automático, pues me facilita las cosas. Pero podéis utilizar el que queráis. Lo único que tenéis que hacer es teclear Spexy. Pero como ya digo, os pondré la dirección en la descripción del vídeo. Una vez pongáis Spexy, os aparecerán estas direcciones. Y os dirigís al que es de la página Piriform. Le dais dentro y entráis. Y se os abrirá en esta página, donde tenéis que dirigiros a donde pone Download, que es la descarga. La descarga yo os recomiendo, cuando se os abra esta otra ventana, que vayáis a través de la de Piriform. ¿Vale? Esto que veis aquí abajo. ¿Vale? Le dais a Piriform y la descarga tiene que empezar automáticamente. Esperaremos un momentito y si no empieza, veis, ya está descargando. Si por lo que fuese vieseis que no está descargando, le tenéis que dar en Start Download. ¿Vale? Hay que esperar unos segundos, enseguida estoy con vosotros. Una vez tengáis hecha la descarga, os vais a la carpeta de descargas. Una de las virtudes que encuentro de este programita es que, a diferencia de otros, no tienes que craquear ni nada. Es completamente gratuito, muy fácil de instalar, apenas ocupa espacio y ya veis que es muy sencillo de instalar, como en cualquier instalación de Windows 7, lo mejor es ejecutarla como administrador, le dais al botón de la derecha y vais a ejecutar como administrador. Os saldrá aquí el control de cuentas de usuario si lo tenéis activado y os pedirá en el idioma que queréis hacer la instalación. En este caso es en español. Le dais a OK. Os saldrá el asistente. Le dais a siguiente y aquí tenéis que aceptar. Aquí en esta parte yo normalmente suelo desactivar el acceso directo en el escritorio y en el menú de inicio. Luego le dais a instalar. Y empezará la instalación. Saldrá una barra, me parece, en la que nos muestra el progreso. Y ya luego no sé, recuerdo si es uno o dos pasos, pero no creo que haya mucho más. Es una instalación básica, tan sencillo como eso. Vale. Y una vez hayáis hecho esto, pues ya tenéis el programa instalado en vuestro PC. Y ya podréis utilizar y saber qué es lo que tenéis de hardware en vuestro PC. ¿Vale? Totalmente gratuito y sin cracks. Pues nada, amigos, era solo esto que quería enseñaros en esta ocasión. Espero, como siempre, que os sea útil. Y nada, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós.
Thank you.